Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hola, hola, hola. Gloria a Dios. Amén. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Amén. Amén. Reconocemos que la presencia de Dios está en este lugar y que su amor infinito ha llegado a este lugar para envolvernos, para brindarnos la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a empezar este servicio y vamos a orar. Señor Dios, Padre amado, Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Te damos gracias porque tú eres bueno, Padre. Porque tu misericordia y tu fidelidad es para siempre, Señor. Porque a pesar de que nosotros somos pecadores, Señor, porque a pesar de que somos infieles, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Tú permaneces fiel, Padre, con tu amor, Señor, con tu perdón, con tu restauración, Padre. Agradecidos estamos, Señor, por todo lo que haces. Gracias, gracias, Dios grande. Dios incomparable, Dios magnífico, muchas gracias. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor, y hemos venido, Señor, a tener una cita contigo, Padre. Y queremos, Señor, que no solamente nosotros estemos en este lugar, Señor, sino que tú traigas, Padre, a cada una de las personas que faltan por venir, Señor. Motívalos a venir a tu casa, Señor. Recuérdalos que tienen que estar en este lugar, Señor. Toca sus corazones, Padre, y quita todo lo que está impidiendo que ellos puedan venir aquí a tu casa, Padre. Agradecidos estamos, Señor, por tu amor, porque sabemos que tú nos limpias, Señor, de todo pecado, Señor. Y te alabamos, Señor. Te bendecimos, Jehová. Y hoy queremos cantarte, Señor. Hoy queremos adorarte, alabarte, Padre, con nuestro corazón, Señor, con nuestra vida, Señor, con nuestra alma, Papá. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Tú eres Santo Dios. Digno eres, Dios. Digno eres, Padre. Digno eres, Cordero de Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que haces, Cristo. Hoy queremos alabarte con el corazón, Papá. Hoy queremos alabarte, Señor, con nuestras voces, sabiendo y reconociendo que es solo para ti, Señor. Solo para ti, Jehová. Gracias, Dios. Gracias, Papá. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Amén. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte, fuerte. Fuerte.
decirle a nuestro Dios la única razón. Es Él. Que le alabaremos por siempre. Yeah.
Vamos a postrarnos, Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres Cristo. Ahora tu hermosura.
Quebrantado, una
Señor, de toda alabanza, de toda oración, Padre. Tú eres digno, Señor, de todas nuestras obras, de cada oración que llenamos ante ti, Señor. Eres digno, Señor. Eres digno de toda alabanza, Señor, de toda palabra que proclamemos, Señor, a tu nombre, Padre. Eres digno, Señor. Que tu nombre y tu gloria, Señor, sea exaltada, Señor, siempre. Padre Santo, te alabamos, Señor. Solo a ti, Señor, la gloria, Señor. Solo a ti, Señor, sea la gloria y la honra, Padre. Exaltado, sea tu Hijo exaltado, sea el nombre de Jesucristo exaltado. Padre Santo, gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada alabanza, Señor, que permite, Señor, dar este día, Señor. Padre Santo, te encomendamos, Señor, cada alma, Señor, que está por venir, Señor, y que se encuentra aquí, bendito Dios. Cada latino, Señor, que se encuentra en sus casas, Padre. A nuestras familias, Señor. Padre, a tu iglesia, Señor, te la colocamos en tus manos, Señor. Rey de reyes, seas exaltado, Señor. Porque tú quieres, Señor, todo lo bueno, toda la gloria, Señor. Señor, tú exaltas a quien te exalta, Señor. Tú amas a quien te ama, Señor.
Y tu hijo, Señor, tus hijos son exaltados, Señor, porque tú amas a tus hijos, Señor. Somos simplemente exaltados, Señor, por tu gloria y tu honra. Te exaltamos, Señor, te glorificamos, Señor. A ti te da la honra, Señor. Todo lo que tenemos, Señor, es por ti, Señor. Todo lo que tenemos, Padre, es por tu gloria, Señor. Estamos de pie, Señor, es por tu voluntad, Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor, te exaltamos, Rey de Reyes. Digno Padre adorado, te damos la gloria y la honra. Sea a ti, Señor, la palabra. Sea a ti, Señor, la glorificación. Sea solo para ti, Señor. Padre Santo, limpia, Señor, cada corazón, Señor, sucio. Limpia, Señor, en este mundo. Limpia, Señor, que tu gloria y tu honra, Señor, se vea reflejada, Señor, en tus hijos, Padre. Que no seamos mentiras, Señor, sino que seamos sinceros ante ti, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Rey de Reyes, Rey de Israel, Padre Celestial, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Porque tú estás con nosotros, Señor, en cada batalla, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Porque aunque no entendamos, Señor, todo, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Maestro, Padre, amigo, bendice, Señor. Bendice, Rey Celestial. Que tu gloria y tu honra, Señor, que tu gloria y tu honra sea hoy sobre tu iglesia, Padre. Padre Santo, bendice tu ministerio, Señor. Tú levantas tu ministerio, Padre. No por nosotros, Señor, sino por ti, Señor. Por tu gloria, por tu espíritu, Señor. Por el espíritu, Señor, que se nos fue dado para ser guiados, para ser en atención hacia ti, para escuchar cada palabra que tú tienes hacia nosotros. Bendice, Señor, que sea tu gloria y tu honra hoy en estos momentos, Señor. En este lugar, Señor, seas exaltado, Rey de Reyes. Chicos, qué gusto verles. ¿Quién vino con un corazón agradecido? ¿Quién vino contento, feliz de estar otra semanita más por acá? A ver, sonríe al que está al lado, por favor. Bueno, hemos pasado al tiempo de testimonios. ¿Quién quiere compartirnos las grandes bendiciones que esta semana Dios ha traído a su vida? ¿Quién quiere? Por favor. Bueno, hasta que alguien se decida, yo daré el mío. Bueno, yo quiero darle primeramente gracias a Dios por la oportunidad de otra vez estar acá. Gracias a su misericordia estoy aquí, y a su amor infinito, que aún no lo entiendo y creo que nadie lo entiende, pero gracias a su amor y su fidelidad estamos aquí. Amén.
También quiero darle gracias a Dios porque esta semana ya logré pagarte la universidad. Sí, la verdad es que faltaba dinero, pero Dios ha sabido proveer. Dios ha sabido proveer. Y ya, bendigo sus vidas. Bendigo todo lo que ha estado pasando. Para mí ha sido un gran cambio. Un tiempo en el que yo he estado aprendiendo más y más de Él. Gracias. Más y más de Él. Y le doy gracias. Gracias porque Él ha sido fiel y justo. Muy justo. Y gracias a Dios. Amén. Ya. ¿Quién quiere ser el próximo siguiente que pueda compartirnos sus bendiciones? Mark, qué gusto. Por favor, un aplauso, Mark. Buenos días. Tarde. Aquí, buenos días. Yo quería primeramente abrir segundo Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. Y aquí vamos a parar. ¿Qué usted ve cuando usted se examina? ¿Qué usted ve cuando usted se examina? Cuando yo me examino, yo veo muchos problemas. Yo veo un loco, yo veo no perfección, yo veo algunos momentos dependencia, veo pecado, veo malos pensamientos, veo que todo no cambia a tiempos o largo tiempo, veo muchos problemas adentro de mí. Veo mi actitud a algunas personas, mi actitud a Dios, tiempos también. Y me examino y pienso, tengo que matarme, no sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente si yo voy a examinar cualquier de ustedes, yo voy a examinar sin otra parte. No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Creo que es proyecto. Es final, es que Pablo quería decir, ¿sí? Que usted no tiene que examinarse sin conocimiento que Jesús vive en usted. Es todo, es completamente todo. Jesucristo nada a dar más, ¿sí? Porque realmente cuando yo me examino desde точки зрения, sí, de espejo, de punto de vista de Jesucristo que está en mí, ya veo que sí, yo tengo problemas, pero si Jesucristo está en mí, Él no tiene problemas, Él tiene resolución. Si cuando veo a Jesucristo que vive en mí, examino mí desde punto de vista de Jesucristo que está en mí, entiendo, enfermarme, ¿sí? Pero algunas personas dicen, yo me examino, creo ver a Cristo, pero nada se cambia. Y sabemos que va a cambiar solo cuando tú dices y empiezas a hacer cuando dices, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, Jesucristo no tenía mocos, ¿sí? No tenía problemas con salud, ¿sí? No tenía. Pero ¿por qué yo tengo? ¿Es significa que yo soy otro o no? No, es significa que tú tienes que activar tu fe y ver, sí, aquí en Biblia, porque de Biblia tenemos fe, y ver que Jesús ya murió por todos nuestros enfermos, que cuando Jesucristo fue paseando aquí en este mundo, Él fue sanando personas, ¿sí?
Es significa que si yo estoy hijo de Dios, si yo estoy mismo como Cristo, porque Jesucristo fue diciendo que usted va a ser más que yo, es significa que cada enfermedad que está en mí tiene que salir. ¿Es verdad? Y no solo con enfermedad, es con dependición, adicción, con pecado, con todas cosas. Pero si tú vas a examinarte y ver, ah, no, soy enfermo, tengo problemas. No. ¿Sí? Y tú tienes punto de vista de tu pecado, tienes punto de vista de tu enfermedad, sí. Y nunca vas a salir de esa situación. Pero cuando tú empiezas a examinar cada día, ver qué Jesucristo dice sobre mí, qué Dios ahora piensa sobre mí. ¿Piensa que yo estoy enfermero?